Arratsaldeon guztioi, lo siento, pero voy a hacer la presentación en castellano. No me atrevo a hacerla en euskera y no tengo la base suficiente. Lo primero, agradecer a Eusko Ikaskuntza, Markatu, eta Zerain Lab, el poder contar que venga yo en representación de mi pueblo a hablaros un poco de un pequeño pueblo de Tierra Estella que es conocido fundamentalmente lo que es en Euskal Herria y fuera a veces de Euskal Herria por tema del aceite, aunque parece que solo se produce aceite en Andalucía. Pues en Nafarroa también se produce aceite, en Araba también, aunque mucha gente tampoco lo sabe, pero en Araba también se produce aceite. Bueno, lo primero vamos a situarnos, hay que situar el pueblo. Lógicamente, hemos visto el programa y había gente de fuera de nuestras fronteras, tanto de Euskadi como del Estado español, pues nosotros estamos ahí. En Nafarroa, ahí lo situamos, en el norte de la península y, concretamente, en Nafarroa, lo que es en Tierra Estella, en Lizarraldea. Lizarraldea, lo que es la muga con Araba, fundamentalmente, y con La Rioja. Ahí está. Ese es nuestro término municipal, Jarroniz. Ya veis que os he puesto arriba Lizarra, es un término municipal extenso, que ahora os voy a dar unos pequeños datos. Y estamos, eso, pues, a 15 minutos de Lizarra. A Lizarra supongo que la conoceréis casi todos, más o menos. Separados por el mítico monte de Montejurra, que algunos conoceréis por temas de las garras carlistas. Bien, ¿cómo es Arroniz? ¿O cómo fue también? Pues el término municipal son 55,20 kilómetros cuadrados. Es un término extenso. El municipio es todo. Entonces, según el patrón de 2016, el de media, el último que me dieron del ayuntamiento antes de ayer, estamos 1.068 habitantes. Con lo cual, la densidad de población baja, 19,50 habitantes por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Aunque con todo, claro, el núcleo de población es importante, pero el término es extenso. No siempre ha sido así. Arroniz, como otros municipios de Nafarroa, otros municipios rurales, tuvo tiempos mejores en cuanto al número de habitantes. Ya veis, llegamos hasta los 2.000 y pico habitantes en el año 57, y no se ve en la gráfica, yo lo veo aquí en el ordenador, en el año 50, y hemos ido bajando. Ahora, la tendencia, ya veis, que es llevamos ya unos 20 años más o menos estabilizando, perdiendo un poquito, pero estabilizando. Es muy importante tener el número de habitantes porque eso es lo que nos hace, por así decirlo, pueblo, ¿no? A mi modo de ver. ¿Qué tenemos en Arroniz? Pues tenemos fundamentalmente un sector primario desarrollado. Podrá gustar más o no, si habla con gente, cierta gente de Arroniz, dirán no, que hay servicios, no. En Arroniz, fundamentalmente, lo que destaca es un sector primario bastante desarrollado. Se conoce mucho por el aceite, pero también tenemos más cosas. En Arroniz hay un gran sector, pues, fundamentalmente, que es de cereal, cultivos mediterráneos. Cereal, viñedo, espárrago. También tenemos ganaderos, poquitos, porque poco a poco va desapareciendo por la crisis de la ganadería que todo el mundo conocemos. Y fundamentalmente, lo pongo en mayúsculas, olivar, que es por lo que nos conoce la gente. Realmente Arroniz es el municipio de Navarra que más superficie de olivar tiene. Es lo que es el municipio entero, y no siendo uno de los municipios con más importantes. Tenemos varias agroindustrias, que eso es lo que nos hace tener un sector desarrollado, porque la gente cultiva sus productos y luego los puede entregar en el mismo municipio, que es un factor importantísimo, tener cerca la agroindustria o cerca las cooperativas para poder entregar tus productos, porque lo que en general tenemos es un trujal cooperativo, Trujal Mendía, que luego hablaré un poco de él, una conservera, tenemos una fábrica de zumos, además en ecológico, una pastelería bastante importante y luego bastantes servicios relacionados en torno a la agricultura y la ganadería, de talleres de un par de talleres de agricultura de mecánica agraria, de taller de servicios y un par de empresas destinadas de asesoramiento, lo que es en el sector primario. Todavía tiene algo de peso, ya os pongo ahí, el sector ovino, de carne, algo de pollo y algo de cebo, pero poco a poco, por desgracia, va en regresión, porque además en una zona climáticamente más seca, por así decirlo, el tema de no tener pasto natural para poder alimentar lo que es la ganadería extensiva, pues prácticamente la ganadería extensiva, salvo el bovino de carne, ha desaparecido. Y también es algo muy importante, también tenemos cuatro empresas que se dedican al lignificado, ensilado de forrajes, pajas, etcétera, que también es muy importante porque están dando en verano muchísimo trabajo. Y tres alojamientos rurales, los pongo ahí porque a algunos os parecerá baladí, pero es que en Arroniz hace 10 años no había un alojamiento rural. Porque a nadie de Arroniz se le ocurriría decir, ¿cómo voy a poner yo una casa rural para que venga alguien aquí a ver esto? Si esto es más seco, más feo que la rabia. Que a veces somos los primeros, nosotros, los que nos autodesestimamos, ¿no? Luego por ahí os voy a poner alguna foto, para mí es maravilloso. Yo he vivido también como Aitor años fuera por temas laborales y de estudio y yo, mi pueblo para mí es la mejor zona del mundo para vivir, probablemente. Bueno, eso y Baztán. Baztán también me gusta mucho, probablemente. Si no viviría en Arroniz, viviría en Baztán. Algunos datos sobre Trujal Mendía, porque es la agroindustria, la cooperativa que mueve del sector en Arroniz y en la zona media, en cuanto al olivar. Daros cuenta, este Trujal se fundó en el año 92. Fue una fundación o una refundación de trujales de primer grado. Es decir, se anexionaron un montón de trujales, que los trujales se llaman lo que es una cooperativa que produce aceite,
de toda la zona media de Tierra Estella, hoy perdón, de Tierra Estella y toda la zona media, lo que es hasta la zona de Olite, Tafalla, Eslava. Entonces, en el 92 éramos 22 municipios y 2.000 socios. En el 97 ya éramos 27 y 2.500 socios y en el 2016 somos 42 municipios los que entregamos y los que somos socios de ese Trujal, o sea que a veces se conoce a Arróniz por el Trujal, pero el Trujal no es solo de Arróniz, es de 42 municipios. Somos cooperativistas y 4.000 socios. Al final se recogen todas las olivas prácticamente de casi todos los municipios de Tierra Estella, toda la zona media, parte de la Ribera Alta, según conocéis algunos, que algunos navarros también estéis por aquí, y parte de los municipios de la Baja Montaña. Para que me entendáis, se recoge el 50% de la oliva que se produce en Navarra. ¿Cómo no va a ser eso un motor económico de la zona? Es casi imposible. ¿Cómo hemos conseguido, o creemos que hemos conseguido que eso se conozca? Hace, en el año 97, yo entonces estaba en el Ayuntamiento de Concejal, luego pasé otros periplos en el ayuntamiento, entre cuatro locos y cuatro que había por ahí, dijimos, oye, ¿por qué no montamos una fiesta en torno al aceite? ¿Por qué no montamos una feria en torno al aceite? Y dije, ah, pues vamos a probar. Probamos el primer año y nos morimos de éxito. Porque el primer año pensamos que iban a venir pues 2.000 personas y vinieron 4.000 personas a la feria. Imaginaros en un pueblo 1.000 habitantes meter 4.000 personas un día. Ahora estamos por las 10.000. Si el tiempo acompaña, porque el tiempo tiene que acompañar, porque se hace siempre el último domingo de febrero, porque es cuando se pone a la venta el aceite, cuando se trae el aceite nuevo, pues entonces el tiempo acompaña, son 10.000. Imaginaros en un pueblo de 1.100 habitantes, 1.080, 1.060, meter 10.000 personas. Eso supone una logística terrible, pero terrible, y lo conseguimos. Es decir, es el quebradero de cabeza de cualquier alcalde que está en mi pueblo, es cómo organizar el Día de la Tostada mejor que el año anterior. Y eso es lo que nos ha dado que la gente lo conozca, que se ponga en valor ese aceite, que la gente venga a comprar el aceite ese primer día y, sobre todo, que luego venga a visitar el pueblo. A raíz de la feria, el primer año que la hicimos, vinieron 15 puestos y había que pagarles para que viniesen a vender o a exponer, y ahora vienen 70 y tenemos que cerrar las inscripciones porque, lógicamente, no hay espacio físico para poder, que además se hace aquí en el entorno del Trujal, que esa es una foto aérea de lo que es del Trujal. Entonces, ese es uno de los puestos en valor que ha conseguido, a nuestro modo de ver. Hay más cosas que ahora os voy a intentar explicar, que creo yo que es un factor de éxito del pueblo, si se puede decir que tenemos éxito. Simplemente decimos que es un pueblo que nos mantenemos, vivimos en torno al sector primario y, lógicamente, conseguimos que la gente se esté quedando. ¿Qué ha ocurrido estos años de atrás? Bueno, primero cuatro datos. Fijaros, os he puesto unas gráficas rápidamente, luego está ahí la ponencia, supongo que la organización las pasará por correo electrónico, si la gente las solicita, para que veáis la producción, cómo hemos ido subiendo. Eso en el año 2003, 2002, climáticamente es olivo en secano, entonces climáticamente un año que se dispara, que se puede disparar, pero la tendencia es que se va subiendo. ¿Qué ocurre? Pues que el olivar se ha convertido en un cultivo atractivo en la zona. Y se ha recuperado el cultivo del olivar. Y el olivar es un cultivo, además, que genera por hectárea más jornales de trabajo que un cultivo como es el cereal, o como podría ser un maíz. Entonces, lógicamente, es un cultivo que se ha vuelto interesante. La gente está plantando olivares. Los olivares viejos, antiguos, con esas ramas terribles que todos nos encanta ver en los jardines, que hay muchos urbanitas, se los tienen algunas urbanizaciones, pues se están volviendo a recuperar, a arreglar, y se está consiguiendo que el paisaje cambie notablemente respecto de hace unos años ahora. Eso, pues andamos ahora al entorno, quedaros con la cifra, en torno a los 8 millones de kilos, es más o menos lo que se viene a coger. Eso hay que transformarlo en aceite, y a la hora de transformarlo en aceite sí que varía, porque el aceite, si no lo sabéis, solo un aceite virgen o virgen extra, como el que se produce lo que es en Trujal Mendía, en Arróniz, solo se puede hacer por zumo de olivas. O sea, es un zumo de oliva, punto. Por esto, entonces, claro, dependiendo del año, puede haber más materia grasa o menos materia grasa, dependiendo sobre todo fundamentalmente cómo haya sido el verano climáticamente, para que el olivo consiga hacer más grasa o no. Vale. Entonces, me avisan, ¿de por qué hay tanta actividad? Para mí hay varias cosas, porque existen buenas comunicaciones. Hace ya 15 años que nos hicieron una autovía, que pasa la autovía del camino, que va de Iruña hasta Logroño. Nosotros tenemos un enlace a la autovía que antes no teníamos y una carretera nueva que nos enlaza con la autovía, con lo cual, automáticamente, eso es esencial para que exista la industria y para que nuestros productos puedan salir y la gente cuando trabaja fuera vuelva otra vez a dormir al pueblo o vuelva otra vez a vivir en el pueblo. Existe un Tierra Estella Bus, que es algo que conseguimos, que es de las cosas que más orgulloso estoy de haber mi paso por el ayuntamiento, que es que conseguimos que nos ponga un autobús para que vaya cuatro veces a Estella y vuelva, un autobús urbano,
un autobús urbano, no solo por Arroniz, pasa por todos los pueblos que pillan de Arroniz hasta Lizarra, que es fundamental para mí, es para que la gente pueda ir al médico, para que la gente pueda ir al hospital, para que la gente pueda acudir a los colegios de Lizarra, que también tenemos colegio en Arroniz. Bueno, tenemos colegio en Arroniz, estamos muy cerca de un núcleo importante a mi modo de ver, como es Lizarra. Tenemos bares, tenemos servicios como colegio, etcétera, instalaciones deportivas. Y tenemos también 8 asociaciones culturales distintas, jubilados, jóvenes, tal, que dinamizan muchísimo la vida social en el pueblo. Porque tú puedes ser de Arroniz o puedes ser de Anitz, que tengo a Aitor y lo conocemos, nos conocemos, pero si la mujer también, o el hombre y la mujer necesita tener algo de tiempo libre en su pueblo, necesita también dar una clase de zumba, necesita hacer un cursillo de kata, necesita hacer cosas, todos necesitamos que nuestros chiquis tengan la posibilidad de dar patines en el pueblo, o inglés, o fútbol, o pelota, o lo que quieras. Y eso es importantísimo, o sea, tener actividad cultural en el municipio. Y tenemos 8 asociaciones que lo están haciendo muy bien. Y de hecho vamos a crear ahora otra. Ahora los locos de la BTT y de las bicis, vamos a crear otra más. Luego los jóvenes se movilizan muchísimo y también tenemos, pues, juerga. ¿Por qué decirlo? A la gente le gusta pasarlo bien. Nosotros en Arroniz tenemos muchas fiestas al cabo del año. A veces incluso cuando uno va cumpliendo años, demasiadas. Pero, en fin, cuando uno tiene 25 años es estupendo en ese sentido. En fin. Las fortalezas del municipio, rápidamente, pues para mí que tenemos un modelo cooperativo bien desarrollado, una agroindustria pegada al territorio, porque tenemos una conservera fundamentalmente y una fábrica de zumos que están muy apegadas al territorio y compran productos locales, que es importantísimo para que el sector primario tenga un sitio donde poder venderlos. Tenemos producciones de calidad, de denominaciones de origen, aceite de Navarra, vino de Navarra, bio, también que se puede varios, y luego transformación y venta directamente al consumidor, que es lo que te da valor añadido. Lógicamente, la mayor parte de la población de la producción se dedica a producción cercana en Euskal Herria. Gran parte se destina a lo que se produce en Arroniz, salvo el cereal, pues se destina prácticamente a lo que es Euskal Herria, fundamentalmente a la CAF. Y algunas empresas participan en circuitos cortos de comercialización, que luego, como por ejemplo Serrigora, que por ejemplo a mí me tocó con varios intentar seleccionar, intentar meternos allí, que para mí está haciendo una labor pues precisa, ¿no? Hacen cestas, algunos también, aparte de Rigora y todo lo demás. Fortalezas, pues también. Al final tenemos también un tejido social importante, lo que os he dicho antes y os lo he adelantado con el tema de las asociaciones que dinamizan muchísimo el pueblo y es importantísimo, aparte de un ayuntamiento implicadísimo desde hace varios años, no porque yo estuviera, sino yo ahora no estoy, pero también lo está muy implicadísimo. Y al final también tenemos una cosa importante para el sector primario, que es tenemos comunal, que es algún factor que, claro, eso o lo tienes o no lo tienes. En Arroniz hay 1.100 hectáreas de comunal, de cultivo. Eso implica que puede haber mucho sector primario que con sus propias tierras no pueda vivir, pero pueda vivir a través de los lotes de comunal que el ayuntamiento no es que regale, se pagan a un precio, pero hace que se puedan instalar. No es cualquier vecino del pueblo que se instale como agricultor o ganadero, tiene derecho a un lote de comunal. Como debilidades, pues bueno, lo que ocurre en muchos pueblos, envejecimiento de la población, como es lógico, normal, puede haber una deslocalización o dumping de intentar decir vamos a crecer, vamos a hacer y vamos a intentar hacer producciones masivas hacia el extranjero. No, olvídate de todo eso. Vende cerca, vende bien y no tengas que competir con producciones que hay dumping social, como yo le digo, contra la miseria. Vas a competir contra la miseria. Que es lo que ha pasado con determinadas producciones. Luego tenemos una dependencia de una agroindustria, sobre todo de una, fundamental, que claro, ya sabes, si uno se constipa, eso puede, si uno se constipa, uno grande puede producir, pero bueno, como es un sector cooperativo, no creo que en el futuro pueda haber una deslocalización de esa industria, por la sencilla razón de que está sentada allí, toda la tierra de las naves allí, y no tendría sentido traslocarla a otro lado. Producciones pequeñas a nivel global, comparativamente con otra serie de producciones, o sea, hablar de la producción de aceite del Trujalmendía en Andalucía, vas y se ríen de ti. ¿Tú de qué vas, chaval? Si lo que produces tú, tengo yo 4 trujales en mi pueblo como el tuyo. Pero bueno, es lo que hay. No tenemos que competir con aquello, tenemos que producir con producciones de calidad, que muchos igual consumiréis el aceite, ¿no? Escaso relevo generacional del sector primario. Esto es un problema grave en todos, el sector primario, lógicamente, porque lo que decía Aitor y lo que decimos todos, no hay días, no hay esa ganancia de dinero como puede haber en un sector industrial o del sector servicios. Es duro trabajar en el campo, en la ganadería. Y bueno, pero poco a poco se van incorporando nuevas ideas con nuevos proyectos, muchas veces relacionados con la agricultura, venta directa, y en Arroniz ahora se está consiguiendo que hay gente que se esté quedando por tema de que tiene con poca tierra, con olivar, poca tierra, es decir, con pocas hectáreas puedes llegar a conseguir una explotación, ¿no? Y luego con el comercio, lo que pasa en todos los pueblos pequeños, se cierra un bar, no se abre, se cierra una carnicería, no se vuelve a abrir. Tenemos la suerte de que estos 2 últimos años se han abierto 2 negocios, una pastelería, cafetería, panadería, importante, y un par de alojamientos rurales que hasta hace poco no había más que uno. Entonces, eso también te da vidilla. Y sobre todo, además, cambió en la forma de compra, que eso son adaptaciones. Ahora todo el mundo, los que estáis aquí, muchos de vosotros compraréis online, compraréis en grandes superficies, todo lo demás. Pues eso también hay que saber adaptarse y muchas veces intentar llegar a esos nichos de venta, y hablando así como comercial.
Y luego, pues, fijaros, esto no es Andalucía. Sí, sí, ya, ya termino, con esa termino. Esto no es Andalucía, esto es mi pueblo. Esto es mi pueblo, fijaros. ¿Qué os sugiere esta foto? Os la he puesto porque a mí me encanta este paisaje, es un paisaje único. Único me refiero, en Euskal Herria es muy difícil encontrar un paisaje como este. A mí me sugiere, pues lógicamente es un paisaje de foto, un paisaje de... Pero a mí me sugiere muchas cosas. ¿Cómo no se va a vivir bien ahí? ¿Cómo no hay que mantener eso? A mí me sugiere cultura. A mí me sugiere tradición. Mi abuelo estaba manteniendo esas paredes de un olivar a otro, y el abuelo de mi abuelo. Y a mí me sugiere que eso es vida. Lógicamente, eso no se puede perder. Y no hay que globalizarlo, y lo que hay que intentar es defenderlo día a día. Con que siento haberme pasado, pero tengo ese defecto de fábrica desde que nací. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos.